Las maripositas. Las maripositas. Y este ramo de bellas flores. Hermoso. ¿Qué preparé para hoy? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El video de hoy es sobre cómo lucir como la reina blanca. Analizan a través del espejo, que se estrena el 27 de mayo y es una secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Y están basados en los libros de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. O sea, el primero tenía de los dos, me imagino que este también. No les voy a decir la trama porque más o menos si ya vieron la película de Disney, más o menos saben, aunque creo que cambia un poco la trama porque hay un nuevo personaje que se llama El Tiempo. Pero bueno, básicamente, vayan a verla y me cuenta qué tal les pareció, si les gustó, si no. La crítica no dice nada, cosas muy buenas de ella, sino es desfavorable. De 5, de 1 al 10 le dan de 3, 4,5, así que siempre está por debajo hasta del promedio. Y espero que les guste, que les guste. ¿Sabes? Ella es loca. La reina blanca es loca. Como yo soy loca. La hice. Empezamos con el L'Oreal Infalible de primer. Después que dejemos secar un rato, pasamos a la base, que es esta de L'Oreal Infalible Matte. Con la esponja Beauty Blender, esta es la de Real Technique Miracle Completion, si no me equivoco. La humedecemos y la aplicamos. Acuérdense que esta poca cantidad cubre bastante. Para ir hidratando los labios voy a usar este Fruity Flavor Lip Gloss de Skittles, que me regalaron. Es un brillo. Huele rico. Huele a piña colada. Okay. Ahora pasamos al corrector. Voy a utilizar estos dos, el de Fit Me para cubrir y este para dar más luminosidad. Este es el de Lorelai Lumi Magic, que es mucho más clarito. Y como estamos haciendo la reina blanca, y la reina blanca es pálida, quiero darle ese brillo que les dan en la película. Porque yo no uso mucho contour, porque claro, representa la blancura, como es la bruja blanca. Entonces está todo blanco. Pero tenemos que tapar estas ojeras horribles. Doy golpecitos y el corrector nada más que lo piqué ahí. Ahora con este de Lumio, el del L'Oreal. Y bueno, miro blanco. Pequeños golpecitos. Para darnos un poco de color voy a usar el Matte Sculpt de Maybelline. Y nada, esta vez va del inicio del pelo hasta un tramo, aquí hasta aquí, más o menos. Porque es poco contour el que nuestra amiga, nuestra reina blanca, Anna Hathaway, tiene.
Voy a broncear nada más que aquí arribita. Manteniendo el frente, ¿sabes? Ella tiene una cara muy angelical. Entonces vamos a usar colorete, ya que ellos usan colorete para darles la cara, esa expresión angelical. Vamos a usar el de Clinique, el Blushing Blush, en el tono Ice Lotus. Acuérdense, desde la mejilla atrás. Ahora pasamos al iluminador, que vamos a usar el de BK Champagne Pop. Hermoso ese iluminador. ¿Ves? Y así vamos. Hermosos, hermosos. Listo el rostro como tal. Bueno, pasamos a las cejas. En este caso estamos usando el de Dior, el Dior Show Brow Styler, en el tono Universal Brown. Aquí sí pueden hacerlas más oscuras porque ella tiene las cejas oscuras. Ella es blanca, ceja. Ella es el rostro muy pálido. Por andar hablando de el rostro muy pálido. Y después las cejas pronunciadas. Entonces las pueden oscurecer. En caso que. O sea, me refiero a la diferencia de. Por ejemplo, le dicen las mejores maravillas que las tiene muy claras, como si fuera el tono de su pelo. A veces yo creo que esto es mucho más claro que el tono de su pelo. Para los ojos vamos a empezar con el Garnier Rolo como base, como siempre. Para ir preparándolo. Esto es para que los colores se noten más, o sea, sean más vistos. También pueden poner una base blanca, NYX tiene este Jumbo, que lo pueden aplicar y se va a resaltar mucho más los colores porque está trabajando sobre un lienzo blanco. No color piel, o sea que si eres morena, los colores cambian. Ahora empezamos con un color beige. Para difuminar más fácil los colores que pongamos. De color de transición yo voy a usar este marrón. Esto es para dar profundidad, porque como ya tiene colores muy rosados, ya pareciera que le hubieran dado un golpe en el ojo. Entonces lo que queremos crear es profundidad para después aplicar el color. Y no se vea tan plano. ¿Ven? Ahora pasamos a los colores. Y para eso vamos a usar esta paleta de Lea Colors. Y vamos a trabajar con este de aquí para acá. Yo voy a combinar estos dos.
Las voy a mantener aquí en esta esquina, en el del medio hacia afuera. Y después con el color, con este rosado, lo pongo en la cuenca así, de dentro, de la mitad de los ojos hacia adentro. Un pincel limpio, difumino. Con un pincel más pequeño pasamos a la parte de abajo del ojo y el color, y volvemos a mezclar este con este y damos ese color que ya tiene hacia abajo. Y ponemos ese color que ya tiene aquí, en la esquina de dentro. Yo no le voy a bajar mucho, porque es un color fuerte. Lo mantengo y lo difumino. Para que nuestro ojo se vea más grande, vamos a usar el lápiz de ojos de Rimmel Soft Kohl en el tono Pure White. Ahora vamos a iluminar la mirada y para eso vamos a usar este blanco de acá. Terminamos con los ojos y pasamos a los labios, que ya en esta específicamente tiene unos labios berry o frambuesa, así que voy a usar este labial de Lorelai de la colección exclusiva by La Elita, en La Elita Pure Red. Es mate, pero ella tiene unos labios. Ella tiene unos labios plum. Este dice que es tendencia satinado, pero le voy a dar un poco más de brillo con el de Flares en el tono Star Night. Pasamos a la máscara de pestañas, que se me había olvidado. Y después vamos a poner falsas. En este caso estoy usando The Maybelline de Falsy Push. The Falsy Push Drum. Push Up Drum.
Ella tiene las pestañas más largas, entonces vamos a buscar unas pestañas postizas como estas, que son, que dan, que ayudan a alargarlas. Esta es la de Lures Naturales de la 031. Y tiene pega incluida. Así que, muy buena por esto. Así que ya venimos. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle manito arriba, dejar algún comentario si quieren más videos recreando maquillajes de los personajes de película. Y nos vemos la próxima semana. ¡Muah!